En Medio Oriente se está viviendo una situación catastrófica, realmente por la guerra que tiene lugar allí desde el último 7 de octubre. Y en este contexto belicoso, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha iniciado una gira varios días atrás. Nosotros la venimos siguiendo bien de cerca. Cada una de sus paradas y reuniones la compartimos con todos ustedes en la pantalla de Canal 26. Y hoy, martes, Blinken ha llegado a Jordania. Estamos viendo, bueno, precisamente el encuentro con referentes y autoridades de aquella nación. Lo estamos viendo en pantalla, el secretario de Estado norteamericano, estadounidense, mejor dicho, Anthony Blinken, quien partió desde Arabia Saudita hacia Jordania. Es la siguiente parada en su gira como parte de un viaje más amplio a Medio Oriente, durante el cual va a discutir con socios árabes la Gaza de posguerra, va a presionar también al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que adopte medidas que el presidente estadounidense Joe Biden le exigió este mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Son todas cuestiones que él está abordando, trazando consensos, reuniéndose con diferentes autoridades en Medio Oriente.